Vamos a seguir hablando de esto y agradecemos a Gabriela Ribadenera, ex expresidenta del Parlamento Ecuatoriano y dirigente de Revolución Ciudadana. Y les ag le agradecemos mucho por estar ahora en este espacio para seguir, seguir eh, reflexionando sobre esto que en muchos sentidos es inédito. Gabriela, eh, a unos días de que esto sucedió y viendo la evolución que ha tenido. ¿Qué decir, digamos, porque las persecuciones judiciales en contra del correísmo no son nuevas? Eh, tú misma eres víctima de eso y, sin embargo, fuiste beneficiaria de la figura del asilo. No habíamos visto una cosa como esta. ¿Qué lectura le das al hecho de que haya habido este atrevimiento de pasar por encima de la ley internacional, de las convenciones internacionales, con la dimensión que estamos viendo que tiene? Y también, ¿qué lectura le das a las reacciones que esto ha causado? Bueno, Azul, Alberto, buenas noches. Buenas, buenas noches. noches a todas y todos los seguidores de Canal 11. Realmente es vergonzoso tener que, como ecuatoriana, tratar de explicar las razones del por qué llegamos a este punto, donde un presidente totalmente inexperto, además bajo una torpeza diplomática, llega a tomar una decisión así, si no es por varios factores. Primera, el cogobierno en Ecuador lo realiza el Departamento de Estado. Por lo tanto, una decisión de este nivel jamás pudo haberse tomado por parte del presidente Daniel Novoa si no tenía un velo o un cobijo de alguien que le hizo creer en su momento que no iba a pasar nada si es que cometían un acto tan infame como el que realizaron. De manera inmediata, el repudio eh, mundial sobre este hecho, porque además cada país sabe que no puede dejar esto sin eh, tratarse porque entonces corre el riesgo de que todas sus sedes diplomáticas pues sean atacadas del mismo modo y de que los derechos humanos que esto tiene que ver también sean tratados de la misma manera, ni en épocas de dictaduras, es decir, no existen precedentes de eh, este acto, porque no solo se trata uno de los tratados más antiguos que tiene la humanidad, como es el de Viena, sino también el de Caracas, Nelson Mandela, eh, derecho a asilo universal, es decir, arrasaron con todo. Pero entonces, en ese sentido, escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que esto tiene que ser denunciado, tiene que dejar un precedente y ten tenemos que ir a los, a los organismos internacionales, quiere decir que con mucha sabiduría ha tomado este asunto que, para mi forma de ver si recaía en alguien, eh, en otro presidente, un tipo Milei, que se yo, una declaración de guerra. Porque este tipo de actos que estamos viendo en las pantallas es una declaración de guerra. No sé a quién en su cabeza, más allá de la inexperiencia, se puede provocar cometer una ilegalidad internacional tan agravada como esta. Pero ¿es inexperiencia o cuál es la oferta que se le hizo a Novoa para tomar una decisión de esta naturaleza? Si seguimos la tesis de que no lo pudo haber tomado solo, que hay, por lo menos, el gobierno de Estados Unidos de una u otra forma estaría allá. Pero son nada más el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la oferta para que se arriesgue a tomar esto? Primero tienen que sostener ese gobierno, mm. porque es la única forma en que les garantiza, primero, mantener la permanencia en un país que por mandato constitucional tiene prohibición de instalaciones de bases militares y cooperación internacional eh, militar en el país. Eso a raíz de la salida de la base de Manta a través de nuestro proyecto constituyente. Eso está, es decir... Está el Departamento de Estado, está el Comando Sur, desde Galápagos, que es eh, patrimonio de la humanidad, se les ha entregado la isla San Cristóbal como partaviones natural de vuelos militares diarios. Es decir, están ahí adentro, están gobernando y tienen que sostener eso. Estamos ahora próximos a dos procesos electorales. Uno que es ahora, ya el 21 de abril, eh, que es una consulta popular convocada por Daniel Novoa, donde casi todas las preguntas son de seguridad, donde todas esas preguntas pudieron haber sido tratadas por la Asamblea Nacional, pero ya esta muletilla de utilizar la consulta popular, tal como lo hizo Moreno, como lo hizo Lazo, ahora Novoa, para tratar de legitimar su participación política en el país, considerando que él viene sin partido. Y sin recorrer el territorio, no conoce su patria, mandó muñecos de cartón en campaña, la gente abrazaba a muñecos de cartón. Y así ganó una campaña en medio de toda una burbuja mediática que es la que ha logrado que seis años la guerra judicial en el Ecuador se profundice. Rafael Correa es asilado político en Bélgica. Nosotros tenemos asilo político en México. Hay otros compañeros en distintos países del mundo en igual condición. Y el que más dura le llevado es Jorge Glass Espinel en este asunto. Pero ¿qué sacan entonces sostener estos beneficios? El Ecuador hoy por hoy es el país más violento e inseguro del continente. Ya cualquier otro parámetro de comparación que podamos tener no existe. El Ecuador se cataloga desde finales del año del 2023. Como el más inseguro. Eso quiere decir que el crimen organizado avanzó con demasiada rapidez. Y bien sabemos que en la realidad en nuestros países no puede haber una avanzada tan rápida del crimen organizado si es que no está la DEA también presente. Ecuador tiene una particularidad y es que tiene el segundo puerto más importante después de México en el Pacífico. En eso tome en cuenta que siempre ha sido un país de tránsito entre la producción de cocaína, tanto de Colombia como de Perú, pero además es una economía dolarizada. Es decir, esto ha permitido que justamente sea un panorama eh, muy fácil, además con una ausencia de Estado, que el crimen organizado crezca de esta manera. Y los gobiernos de turno, los últimos gobiernos de turno, han permitido que esto suceda, incluyendo el de Novoa, que en enero dejó que la fuga de Fito, uno de los mayores cabecillas que ustedes recordarán, por su... claro, un sí, escándalo claro. mundial mm. igual. Bueno, ahora ya nadie habla de Fito. Nadie sabe ni siquiera a Danztafito. Ya no nos interesa a Nos interesa qué pasa con Jorge Glass. Y poner el show de Jorge Glass diciendo que están trayendo un delincuente. Además, que es tratado como si fuera terrorista internacional. <laughs> menos. Imagínate, en seis años no podía mostrarle nada. Azul Alberto, una sola prueba no ha sido demostrada en los actos que se le han impugnado a Jorge Glass. Hasta la CIDH, la Corte Interamericana, han abogado por Jorge Glass y no existe Estado de Derecho en el Ecuador. Hoy no hay garantía de participación política en el Ecuador y, peor aún, de protección de derechos humanos. Fíjate que desde que Jorge Glass sale secuestrado, como vemos en las imágenes, ni la familia, ni los abogados han podido tener contacto con él. Es realmente preocupante. Nosotros siempre decimos que separamos la voluntad del pueblo de la decisión torpe de una persona que no midió las consecuencias mm. y que además quien operativizó, porque quien dio la orden al policía de que <coughs> eso pase, es una ciudadana mexicana nacionalizada recién en noviembre del año anterior como ecuatoriana para asumir al Ministerio del de Interior. Así que hay muchos factores que están alrededor de esto que dan mucha tela por cortar. Eh, para cerrar me gustaría preguntarte, eh, Gabriela, ¿por qué esto ha abierto un debate? Pareciera haber una, un consenso internacional sobre el hecho de que es ilegal y la condena tiene que estar por enfrente tras eh, la violación a territorio soberano representado en una embajada. Sin embargo, se querría separar ahora, por parte de algunos actores políticos, esa inviolabilidad con el tema de la figura del asilo político. Ahora pareciera que ese está condicionado. ¿Cómo, cómo ves esa discusión? no se puede dividir y no se puede separar. En este caso en particular es inseparable porque la sede sea llana, sea violenta, una sede diplomática, a causa de un asilo político. Es decir, no puede separarse las dos cosas. Y lo que hemos escuchado hoy del porpe magro en la sesión de las Naciones Unidas, donde hay un rechazo total. No se está poniendo en discusión el derecho de asilo, se está tratando de buscar una sanción disciplina eh, que, que discipline este hecho frente a la decisión de un gobierno de allanar una sede diplomática. Entonces me parece que eso tiene que ir por ahí. Hoy ha pedido Almagro, bueno, la visión que pone Almagro y que seguramente lo veremos en el informe posterior, es que vuelva a su punto, es decir... El asilado tiene que volver a territorio mexicano y, obviamente, el gobierno, pero especialmente Daniel Novoy, quienes dieron la orden, son los que deberán acatar, responder, hacerse responsables realmente de cualquier tipo de sanción que pueda venir desde los organismos internacionales. Sin duda, esto no puede dejar un precedente porque sería nefasto para la historia de vida armónica de los pueblos. Uy, fuerte lo que nos comentas, Gabriela Rivadinera. Muchas gracias. gracias. Nos has dado mucha luz para entender un poco más de lo que sucede con este conflicto. Muchas gracias, gracias Alberto, gracias. A usted. Gracias Gabriela y esperamos verte pronto. Que así sea.